¿De qué se trata esta tarde, este webinar? Se trata de algo muy importante en estos tiempos pandémicos. Se trata de saber cómo podemos los terapeutas florales ayudar a nuestros niños. Los niños son los que hoy lo están pasando peor. Los niños y ancianos, pésimo. Los adultos todavía tenemos recursos, todavía tenemos algunas cosas que nos ayudan a poder resistir, pero los niños no lo tienen. Así que es importantísimo entender y poder ayudar al niño, pero para eso lo tenemos que conocer y nos tenemos que situar en qué es lo que nosotros podemos hacer como terapeutas florales. Y la primera cosa que tenemos que saber es qué es la terapia floral. ¿Qué es? Es parte del nuevo paradigma de salud. Un paradigma que empezó más o menos a fines del siglo pasado, en la última década, el año 90, un poquito antes quizá. Y bueno, como siempre, nada es así fijo, no empieza en tal año, en tal día, en tal mes, sino que ya viene anunciándose. Pero hoy estamos insertos en este paradigma absolutamente. Y este paradigma, aparte de muchas otras cosas, considera a la naturaleza como la que provee todo lo que el organismo humano necesita para estar en bienestar. En el webinar de ayer nos quedó muy claro, Boris nos lo hizo saber, ¿no? Hizo saber cómo la naturaleza nos ayuda y nos dispone de todo lo que nosotros necesitamos. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque la naturaleza es la receptora perfecta de la vida, es la receptora perfecta de la energía vital, de la energía que viene del sol. El sol es el que nos provee la energía vital. Y la naturaleza, por supuesto, brinda esa energía vital a la especie humana con absoluta generosidad, porque yo estoy absolutamente convencida de que la naturaleza nos ama profundamente, el reino vegetal ama profundamente al reino animal y por eso está ahí para lo que nosotros necesitemos. Bueno, ¿qué hace terapia floral? Considera a la flor como la máxima exponente de la energía de la planta. ¿Por qué? Porque ella es la máxima receptora de la energía de la vida. Miren esa flor ahí como está abierta a recibir los rayos del sol. Y a través de los rayos del sol está recibiendo la vida, porque los rayos del sol son fotones, son paquetes de energía vital. Así es que la flor recibe toda esa energía y la almacena, pero lo más lindo es que la hace suya. Ahí dice, ¿no? Miren, esto es así porque la planta ha hecho un extraordinario trabajo de concentración. La planta, ojo, la planta en donde florece, donde aparece esa flor, ha hecho durante todo el otoño y todo el invierno un extraordinario trabajo de concentración de las energías. Y de pronto, en primavera, esa energía, ¡pa!, aparece, eclosiona en la forma de estas maravillas que estamos viendo acá. Este es Rock Rose. Y va a almacenar la flor estas energías del sol según sus propias características. Y esas características están determinadas por la energía de la planta madre. Es la planta madre la que le va a dar entonces la información necesaria para que ella acomode estas energías recibidas del sol y las haga propias. Entonces podemos decir que cada flor posee una frecuencia vibratoria específica, un modo de ser flor, una manera de ser flor que la hace única. Yo diría, yendo un poco más allá, que cada flor posee un sentido de vida, así como nosotros los seres humanos también debiéramos aprovechar este día de colegio para encontrar nuestro sentido de vida. Las flores lo reciben así de la forma más natural. Y ellas se acomodan, se acomodan, se acomodan hasta encontrar ese sentido de vida y lo entregan a través de esta frecuencia vibratoria única. Pero todas las flores están hermanadas por algo, que es el ser virtuosas, el ser pura, pura, pura luz. Su energía es perfecta, pura luz. Por eso que Bach hizo esta oposición, esta dualidad. La flor, la virtud, la personalidad, el defecto. Y si nosotros nos vamos al vegetal, podemos pensar sin equivocarnos que la planta representa la personalidad y la flor representa el alma, la virtud. Sigamos.
Bueno, yo les decía que este paradigma, este nuevo paradigma, comenzó a gestarse a fines del siglo pasado y fíjense que se gestó de una manera tan hermosa, tan linda. Ahí dice que ya a fines del siglo pasado, más o menos en los años 70, numerosos investigadores, científicos, médicos, biólogos, botánicos, antropólogos, etcétera, etcétera, se empezaron a reunir, pero no porque ellos se lo propusieran, se reunieron porque así fue, por una sincronía del destino, empezaron a confluir en congresos, en seminarios, ¿no? Y empezaron a conversar mientras tomaban cafecito, ¿no? En los break de estos seminarios, conversaron y se dieron cuenta que estaban en la misma parada, estaban en lo mismo, estaban intentando averiguar el papel de la mente humana en la enfermedad, que no podía ser que como el paradigma anterior decía que nos enfermábamos porque algo no funcionaba en nuestro interior, en nuestro sistema, y no funcionaba porque había un agente externo que estaba dificultando ese funcionamiento. O por alguna maniobra mal hecha que nos hubiéramos, qué sé yo, luxado, fracturado. Pero ellos decían, no, aquí tiene que haber algo más. Y se dieron cuenta que ese algo más, como ya vamos a ver quién lo dijo antes, no, era la mente. Y así surgió la primera medicina nueva, que fue la medicina psicosomática. Ustedes se acordarán, los que tienen un poquito más de años como yo, la medicina psicosomática de fines del siglo pasado, ¿no? En que uno decía con mucho orgullo, voy a ir a ver un médico psicosomático. Pero después esto se fue ampliando porque se dieron cuenta, muchos de ellos, sobre todo el que tenemos ahí abajo, que es el doctor David Hawking, se dieron cuenta que no solamente era la mente, sino que había algo más profundo, algo que parecía dirigir a la mente, que parecía dirigir también el funcionamiento del cuerpo. Y evidentemente era así. Eso era nuestra dimensión espiritual. O sea, somos seres espirituales haciendo una experiencia terrenal, como lo dijo alguien por ahí, y en esta experiencia terrenal nos enfermamos. Bravo, bravo que nos enfermemos, porque la enfermedad es una campanada de alerta. Nos está diciendo, ojo, 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 no estás aprendiendo lo que tienes que aprender. La enfermedad tiene un sentido. Algo de esto nos habló Boris también ayer, ¿no? La enfermedad viene de nuestras profundas dimensiones, de nuestra dimensión espiritual, de nuestra dimensión mental, nuestra dimensión emocional, de nuestro ánimo, etcétera, etcétera. Bueno, se los presento. Hay muchos, eran muchos, muchos. Yo puse estos porque son los que más a mí me concitan la atención y me fascinan, ¿no? Que él fue el primero que empezó con esto, Fritjof Capra, físico. Miren ustedes, allá abajo tenemos al señor Porker, Manfred Porker, sinologista alemán, experto en medicina china. Nuestra querida, queridísima Adriana Schnake, ¿no? Ella todavía está en funciones, todavía hace sus reuniones allá en Chiloé y arma sus grupos para poder entender el lenguaje de los órganos en la emoción. Ella ha hecho un trabajo extraordinario, mucho más reconocido en el extranjero. Y tenemos también a Francisco Varela, otro chileno extraordinario en sus estudios. Allá abajo tenemos a la Margaret Locke, que es una antropóloga, Amit Goswami, médico. Ya ven, de distintas disciplinas, de distintas profesiones, pero todos con la misma inquietud. ¿Y qué pasa con la mente cuando nos enfermamos? Eso era lo que se dijeron, ¿no? Sin embargo, esto sucedía de los 70 en adelante. 40 años antes, o sea, en el año 30, un médico inglés, estudioso, erudito, Mateo, ¿no? Le llamaban la luz que nunca se apaga, porque estaba estudiando las 24 horas del día. Bueno, en el día atendía a sus pacientes, atendía, hacía sus investigaciones, pero en la noche estudiaba. Este médico estaba convencido que había algo más, ¿no? Que el ser humano se enfermaba por causas muy profundas, inherentes a él mismo. No es que se enfermara por agentes externos, sino que algo dentro de él le abría el paso a esos agentes externos, ¿no? Si no, no podían entrar. Bueno, este médico había dado a conocer a la comunidad médica sus investigaciones, en las cuales incorporaba un concepto innovador y osado, la dimensión espiritual. ¡Wow! Él habló en sus escritos
que yo animo a todos ustedes a conocer los escritos del Dr. Bach, porque son fascinantes, él habla del alma, él habla de la dimensión espiritual, del alma y del espíritu. Evidentemente que esto le acarreó una tremenda crítica de sus pares, ¿no? Y le hicieron el vacío y lo expulsaron del colegio médico, bueno, en fin, lo trataron requete mal al pobre, y miren ustedes cómo estamos en el siglo XXI y nos damos cuenta de que todo lo que él dijo era así. Él escribió muy poquito, pero ese poquito que escribió, sus obras completas, son una verdadera joya en el concepto de salud en enfermedad. Así es que les animo a leer esa verdadera joya. Y su legado del Dr. Bach es entonces lo que hoy conocemos como terapia floral. Él nos legó las 38 esencias sanadoras, que él les llamó las hierbas divinas. Y claro que son divinas, son muy divinas, divinísimas. Bueno, esto que la mente, que el espíritu, el alma tenían que ver en nuestra, y las emociones, por supuesto, en nuestra manera de enfermarnos, ¿no? Él lo intuyó y también lo comprobó con sus investigaciones y eligió entonces 38 plantas que llamó las divinas hierbas que iban a conformar su sistema, que somos el sistema que nosotros usamos, los terapeutas florales. Pero más allá aún, fíjense ustedes, ¿cómo no vamos a decir que Bach fue realmente un visionario, un genio? Él se dio cuenta que si lograba plasmar esta energía de la que estábamos hablando, esta poderosa energía individual de cada flor, si la lograba plasmar en un medio líquido y daba de beber ese líquido a las personas, esa energía podía obrar maravillas. Y claro que obran maravillas, ¿cierto? Todos ustedes, todes, como dice Boris, que son terapeutas florales y usan las 38 flores de Bach, se pueden dar cuenta de las maravillas que obra. ¿Pero por qué digo que era un visionario? Porque miren lo que hay ahí. Hay un tiesto con agua. Él se dio cuenta que si ponía las flores en este tiesto, algo iba a pasar. Y ese algo sorprendente iba a ser que el agua iba a atrapar, iba a grabar la energía, esa energía de la que hablábamos unas diapos anteriores, esa energía individual de cada flor. Y así fue. Miren ustedes, en este siglo, las investigaciones de Masaru Emoto y de otros, entre ellos un gran médico que es premio Nobel de medicina, que han estudiado la memoria del agua, así como la película de Matías Vice, creo que es, ¿no? La memoria del agua, el agua tiene memoria, y el agua guarda las frecuencias vibratorias en ella. Eso lo intuyó Bach, y gracias a Dios tenemos entonces las 38 flores. ¿Y qué pasa entonces? Que al actuar la energía floral en las dimensiones mental, emocional y espiritual del ser humano, ese anhelo de la vieja medicina, del viejo paradigma de que la maquinaria funcionara bien, por supuesto que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque todo nuestro organismo es una unidad, todo influye en todo, y el cuerpo es solo el último bastión de la enfermedad. Así que, bravo, vamos bien. El cuerpo se enferma cuando ya lo han hecho las emociones. Y yo me toco acá porque la sede de las emociones está aquí, en el plexo solar, ¿no? En el epigastrio, en toda la zona de aquí del estómago, del sistema digestivo. Bueno, ellas por supuesto que se expresan en todo nuestro organismo, pero ahí parece ser la sede de las emociones. Pero también cuando se han vuelto tóxicos los pensamientos que son verdaderas cárceles, ¿no? Que nos hacen estar como ahora, encarcelados, y nos enfermamos. Y también cuando el espíritu se repliega, cansado, agotado, abatido, ya de luchar sin tregua. ¿Vamos bien? Vamos bien. Entonces, recapitulando, las esencias florales son vibraciones electromagnéticas, capaces de cambiar, de transmutar, como dijo Bach, el defecto en virtud. De transmutar, podríamos decir hoy día, en este siglo, en este año que estamos viviendo, las vibraciones de las bajas vibraciones de las emociones negativas, de los pensamientos tóxicos, de los estados de ánimo abatido, ¿no? Que facilitan las enfermedades, y las transmutan y las transforman en altas vibraciones.
Estas altas vibraciones robustecen nuestro sistema inmunitario. Ustedes seguramente deben saber que todos aquellos que vibramos, y me cuento entre ellos, ¿no?, que vibramos en alta vibración, no nos vamos a enfermar, no tenemos que tener miedo en esta pandemia, porque el virus no va a lograr derrotarnos, entrar a nuestro organismo, ¿no? El virus se va a chocar ahí, va a chocar con estas altas vibraciones. Así que estas altas vibraciones robustecen nuestro sistema inmunitario, pero también robustecen nuestro sistema hormonal, nuestros órganos y todas las interacciones entre ellos. Nos hacen ser personas sanas. Por lo tanto, ingerir gotas de esencias florales es ingerir vida. Ellas nos van a llevar desde las bajas vibraciones de las emociones malsanas, los pensamientos malsanos, a las altas vibraciones. Todas estas vibraciones bajas tienen una valencia, tienen un común denominador que se llama miedo. Ahí el miedo es el que produce todas estas emociones. En cambio, cuando nosotros vamos avanzando, avanzando, vamos dando saltos, haciendo que nuestra conciencia trascienda estos pensamientos y estas emociones, vamos a lograr dar un salto cuántico y pasar a las altas vibraciones. Y por supuesto que esas altas vibraciones van a estar comandadas por el amor. Sigamos. Bueno, ya llegamos a lo que queríamos. Después de este preámbulo, ¿no?, porque no podemos hablar de algo sin saber qué es ese algo, ¿no? Por lo menos ahora sabemos que las flores son frecuencias electromagnéticas, ¿no?, que transmutan nuestros defectos en virtudes, que nos sanan. Ahora vamos a hablar entonces de los niños y las flores, que yo he titulado entonces este webinar como Niños y Flores, una amistad imbatible, porque es verdad, ¿no? Los niños y las flores se llevan tan re bien que no hay niño al cual las esencias florales no les haga bien, ¿no? Los adultos a veces somos más poco flexibles, más duros, más escépticos, cuesta un poquito más, pero en los niños a veces en minutos las flores logran cambiar su estado de ánimo, cambiar sus emociones y ponerlos contentos. Así que vamos a ver entonces de qué se trata esta amistad imbatible. Niños y flores, amistad imbatible, sí. Cuando nosotros leemos las obras completas de Bach, debe parecernos que administrar esencias florales en niños debería ser algo muy sencillo, porque él lo hace ver así, ¿no? Él cuenta dos o tres casos que trató él de niños, y la verdad es que era así, que era como mágico, ¡pum!, cambiaban, ¿no? Era muy fácil, pero un niño de las primeras décadas del siglo pasado es muy distinto al niño de hoy. El niño de hoy, y sobre todo el niño de hoy en pandemia, es un niño muy distinto, sus emociones son distintas, sus estados de ánimo, en fin, todo lo que rodea la vida del niño ya no es como era en el siglo pasado. No se lo voy a decir yo, que he vivido la mayor parte de mi vida en el siglo XX. No tanto como a comienzos del siglo pasado, ¿no? Tanto no, pero sí en la segunda, los 50 años posteriores los he vivido, ¿no? Entonces vamos a dirigir nuestra atención a este niño 2.0. Pero antes de pasar a este niñito tan especial, vamos a decir algo. ¿Qué problemáticas infantiles llegan a la consulta del terapeuta floral? ¿Qué problemáticas infantiles? Muchas, muchas, muy variadas. No podríamos en este ratito breve de que disponemos hablar de todas esas problemáticas, pero sí pienso que podríamos agruparlas en dos áreas, ¿no? Y esto se los digo después, como les decía, de 20 años de estar atendiendo niñitos. Hice así, en una olla, una, y en otra olla, otra mezcolanza. Primera área, primera olla, están las problemáticas que tienen que ver con la desregulación del temperamento. El niño tiene un temperamento, tiene una naturaleza intrínseca, es como es. El doctor Naranjo dijo por ahí un día, ¿no?, que cada niño parece tener un núcleo del cual surge una energía, y esa energía lo hace actuar y conducirse de maneras muy especiales. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Naranjo, es así. Y a ese núcleo yo le he llamado naturalezas intrínsecas.
cada niño, y nosotros por supuesto también tenemos un niño interior y fuimos niños, también tenemos una naturaleza intrínseca, ¿no? Entonces ese es el primer grupo, desregulación de esta naturaleza intrínseca. Segundo grupo, trastornos del desarrollo. Todos los niños tienen un patrón de desarrollo particular, único. Bueno, la gran mayoría de los niños siguen un patrón así, ¿no? Que tiene etapas, 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 y esas etapas se van cumpliendo muy acertadamente. Sin embargo, hay un grupo de niños que no sigue ese patrón. Ese patrón está desviado o está retardado, y hoy día, en estos últimos años, hemos visto que también está acelerado, ¿no? Bueno, los que tienen el patrón retardado de desarrollo, los conocemos. Son los chiquititos que les cuesta la lectoescritura, que van en tercer año básico, pero todavía deletrean para leer, no comprenden la lectura, o tienen problemas con los números, se enredan con los conceptos de los números. Niños que son, por ejemplo, dispráxicos, torpes, esos niñitos también están inscritos en los trastornos del desarrollo. Pero sobre todo, un trastorno del desarrollo que ustedes conocen muy requete bien y que va a llegar mucho a la consulta del terapeuta floral: el déficit atencional. El déficit atencional es un trastorno del desarrollo. No así el déficit atencional con hiperactividad. Ese no es un trastorno del desarrollo. Me estoy refiriendo con hiperactividad severa, ¿no? Porque otros déficit atencional, ya vamos a ver, dependiendo del temperamento del niño, sí tienen una leve hiperactividad. Ya, dicho esto, desregulación del temperamento, trastornos del desarrollo, vámonos entonces a lo que sigue. Y lo que sigue es esto. ¿Podemos los terapeutas florales descubrir el temperamento del niño durante la primera consulta? Sí, mis queridos, podemos, querides, mis querides, podemos descubrir el temperamento del niño en la primera consulta. Es más, lo podemos descubrir en los primeros minutos en que estamos con la mamá o el papá o los dos o el niñito, ¿no? Y podemos decir, este es el temperamento. ¿Qué les parece? Ojo, para los que son psicólogos, psicólogas, psicólogues, ¿no? Yo no hablo del temperamento en el sentido psicológico, ¿no? Hablo de ese núcleo del que habló el doctor Naranjo. A eso yo le digo naturaleza intrínseca, para no confundirlo con temperamento, pero equivale, es lo mismo, es lo biológico. Bueno, si nosotros miramos al niño así como lo están mirando ahí desde el dron, ¿no? Mirándolo, iluminándolo, el planeta de los niños, y viendo cómo son ellos, nos vamos a dar cuenta, ¿no?, que posee cada niño una naturaleza intrínseca. Y esta naturaleza o esencia va a estar determinada por el momento de su nacimiento. En el momento en que el niño nace, ¡pum!, se fija su naturaleza intrínseca, ¿no? Hace poco, en un curso que hicimos una cosa muy bonita, que fue una representación teatral de los 12 curadores, en el momento en que el niño nace, ¿no? Hicimos representar cuando venía naciendo el niño y se fijaba su curador en ese momento. Fue hermosísimo. Ustedes lo pueden hacer, porque la verdad es que el resultado es bien sorprendente. Bueno, floralmente, esta naturaleza intrínseca va a estar determinada por su curador, uno de los 12 curadores. Ya vamos a llegar a eso. Vamos viendo. ¿Y por qué sucede esto? Por eso, miren ustedes quién está ahí: la Tierra y el Sol. El Sol, ¿cierto?, está iluminando la llegada de cada niño a la Tierra. Él le está insuflando la energía vital. Es el Sol. Si el Sol desapareciera, no existiría nadie. Yo les aseguro que desaparecemos en cuestión de segundos. Bueno, esta energía del Sol, los fotones, ¿no?, informan, fijan patrones, pero resonando con las energías telúricas, las energías que tenemos ahí en ese redondelito, ese círculo donde está representada la Tierra. ¿Y cuáles son las energías telúricas? El fuego, ahí lo tenemos, el agua, el aire y la tierra. Ellos resuenan con la energía del Sol y nos van a determinar, a informar una forma de comportarnos de acuerdo a la energía que nos toque. ¿Están de acuerdo?
Esto es un tema fascinante, fascinante, que me tiene absolutamente obsesionada, que son los cuatro elementos, ¿no? Ayer escuchando a Boris, me di cuenta de que realmente nosotros los seres humanos somos plantas, absolutamente. Y me dije a mí misma, la única diferencia es que nosotros tenemos pies y caminamos, ¿no? Y tenemos una conciencia que se sabe conciencia, ¿no? Pero también me dije después, las plantas también pueden caminar. Claro, no se mueven del espacio donde están, pero caminan con sus raíces, van a otros lugares, van en ayuda de otras especies que están sufriendo, la están pasando mal o están debilitadas. Y por sus raíces le llevan entonces alimento, le llevan nutrientes. Así que ellas también caminan. Bueno, nosotros somos plantas y como plantas nos vemos afectados por el fuego, por el agua, por el aire, por la tierra. Y entonces, de este modo, vamos a tener tres naturalezas intrínsecas, tres naturalezas de fuego, tres naturalezas intrínsecas de tierra, tres naturalezas intrínsecas de aire y tres naturalezas intrínsecas de agua. Si no me equivoco y las matemáticas no me fallan, ¿no? 3 por 4, 12. Ahí tenemos las 12 naturalezas intrínsecas que hacen un correlato perfecto, absolutamente perfecto, ¿con qué? Con los curadores, con los 12 curadores. Ahí los tenemos. No podemos negar entonces que los primeros de allá, que están ahí al sol saltando, ¿no? Son niñitos de fuego. Así les vamos a llamar, así nos vamos a entender desde este instante en adelante. Niños de fuego. Los otros son niños de aire. Aquí abajo tenemos los niños de tierra y a la derecha los niños de agua. Muy, pero muy distintos. No podemos decir que un niño de tierra se va a parecer a un niño de fuego. Claro, se parecen en que son niños, en que sus comportamientos todos tienen un sustrato, ¿no es cierto? Una valencia común, pero en los detalles, en las características son muy distintos. ¿Vamos a conocerlos? Vamos a conocerlos. Vamos a ver las naturalezas de fuego y su correlato floral. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el correlato floral de estas naturalezas? La primera, impatience o impatience. A mí me gusta más decir impatience, ¿no? Voy a decir impatience, permiso. Impatience. Luego tenemos vervain, luego tenemos agrimony. Y las naturalezas de aire. ¿Cuál es el correlato floral? ¿Cuáles son los curadores de estas naturalezas? Cerato, Scleranthus y Water Violet. De tierra, Gentian, Centauri y Mimulus. Y de agua, Clematis, Chicory y Rock Rose. Se los he puesto con los colores universales de los cuatro elementos de la naturaleza. Rojo para el fuego, amarillo para el aire, verde para la tierra, azul para el agua. Vamos a ver qué pasa con ellos. Dijimos que estas naturalezas intrínsecas se fijan en el momento del nacimiento del niño. Entonces, impatience o impatience, ¿cuándo se fija? Cuando el niño nace entre el 21 de marzo y el 20 de abril. ¿Qué le va a dar la energía del fuego a estos chiquititos que nacen entre el 21 de marzo y el 20 de abril? Una energía así, como la que les he puesto yo en esa flecha roja. Es una energía que sale como una flecha. Yo le llamaba una energía propulsante, tal como es, ¿saben qué? La llama del soplete. Es como un soplete, así. Así va, esa es la energía. Ellos son pura acción, por eso son impulsivos, impatience, por eso son intolerantes, porque sienten que todos los demás se demoran mucho. Por eso son irreflexivos. ¿Cómo van a reflexionar? No pueden, po. Si están en continuo movimiento, ¿no? Vervain, los chicos que han nacido entre el 23 de julio al 23 de agosto. ¿Cómo es la energía de Vervain? Así como la estamos viendo ahí, ¿no? Radiante. El niño Vervain necesita que lo reconozcan, necesita esto, que lo adoren, como uno adora al dios Inti o al dios Ra, así, ¿no? Eso es lo que necesita. Necesita ser halagado, necesita ser admirado, necesita ser querido, necesita ser el primero en todo, necesita, en fin.
Eso es verben. Por eso que se dice que verben es desmesurado. Claro, este chico es muy desmesurado. Y Agrimony, su energía se derrama como la lava de un volcán. Así se desparrama, ¿no? Y va invadiendo otras energías. Vamos a las naturalezas de aire y su correlato floral. Cerato, del 22 de mayo al 21 de junio, ¿no? Bueno, en las naturalezas de aire, así como en las de fuego, la energía irradia, sale hacia afuera, ¿no? Aquí se va hacia la mente y se queda aquí en la mente y hace estragos en la mente, porque es terrible, ¿no? Piensen ustedes en Cerato, todas las dudas que asaltan al pobre Cerato, ¿no? Entonces, en Cerato se va, la energía se viene a la mente y aquí arma con una verdadera juguera de ideas. Así, está constantemente, ¿no? Pensando, 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 dudando, dudando, obteniendo información. Esa es la energía mental de Cerato. Scleranthus, lo mismo, sube, porque es de aire, sube la energía, ¿no? Y aquí arriba se bifurca. Entonces, Scleranthus está siempre indeciso, no sabe si hace o no hace, si dice o no dice, si habla o no habla, si juega o no juega, si va o no va, etcétera, etcétera, ¿no? Y Water Violet, niños que nacen entre el 21 de enero y el 18 de febrero. Ahí les puse ese bloque amarillo, porque en Water Violet las ideas, sus propias certezas y sus propias convicciones son como un verdadero bloque aquí en la cabeza. Acuérdense lo que dijo Bach. Dijo que el defecto de Water Violet era el pesar. Entonces podemos compararlo con el peso de este bloque, ¿no? De ideas, de certezas y de convicciones que le hacen decir a Water Violet, por Dios, qué básicos son, qué primitivos, esta humanidad no tiene remedio, ¿no? Él mira así al mundo desde allá arriba, lo mira y se siente muy pesaroso. Bueno, y Water Violet siempre piensa que tiene la razón y que los demás toman caminos equivocados porque él les ha dicho el camino correcto y no le han hecho caso. Vamos, Tierra. Gentian, 21 de abril al 21 de mayo. ¿Qué pasa con la energía? Así como en fuego sale, en aire va aquí, en la Tierra se va a los pies. La energía en las personas de Tierra, en los niños de Tierra, se va a los pies. En Gentian, ¿qué pasa? Que Gentian avanza y se detiene. Ahí en la mitad hay un espacio entre las dos flechas, esa es la detención que hace Gentian y no continúa. Pero la piensa un poco, reflexiona, puede pensar unas horas o unos días o unas semanas o unos meses, pero al final retoma el camino o lo que estaba haciendo. ¿Y por qué se detiene Gentian? Porque se tiene poca fe, porque no cree mucho en sí mismo, pero luego se dice a sí mismo, soy bacán, soy fantástico, y retoma el camino. Centauri, esa extraña figura que les puse ahí, quise poner yo, que Centauri tiene tanto que entregar, tanto, tanto que entregar, que lo entrega sin medida, no se pone límites y tampoco le pone límites a los otros. Y los otros, él les da la mano y los otros le toman el codo, ¿no? Ahí está entonces Centauri, con esta energía, ¿no? Centauri va, 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 siempre camina, camina, camina hacia el servicio, hacia dar, hacia servir. Y Mimulus. Bueno, Mimulus yo intenté ahí con las figuras representar una metáfora que me entregó una vez una paciente que yo quiero mucho, que es Mimulus, por supuesto, y que me dijo lo siguiente. Nosotros los Mimulus, me dijo, siempre abrimos la puerta de la casa pensando que en el techo de la casa de al frente hay un francotirador. Ese es nuestro miedo. El miedo es a una amenaza que no la vemos, pero que sabemos que está ahí. Mímulo siempre tiene miedo, siempre está aprensivo de que pueda pasar algo, de que le pueda pasar algo, ¿no? Esa entonces es la figura. Por eso la energía de Mímulo que se va a los pies lo hace detenerse para evaluar. Mímulo evalúa que no haya amenazas. Por eso los niñitos Mímulos, cuando van a los cumpleaños, se quedan aferrados a la mamá hasta que se dan cuenta que no va a pasar nada, que los niñitos del cumpleaños son muy simpáticos, que no hay cosas peligrosas y ahí se suelta y va a jugar. Vámonos a las naturalezas de agua. Clematis, 22 de junio al 22 de julio. ¿Qué pasa con la energía
de las naturalezas de agua. Se va hacia adentro, se vierte hacia adentro la energía y entonces el niño de agua comienza a vivir la vida como si estuviera sumergido en el agua, sumergido en el océano. Entonces ve la vida distorsionada y por eso que son tan hipersensibles, pero también tan hiperreactivos. Sí, están viendo la vida distorsionada, imagínense. Entonces, muchas veces pensamos cuando nos enseñaron clematis que clematis se iba así, se volaba en el aire, ¿no? No, no, no. Clematis no se vuela. Clematis se sumerge y como se sumerge, se distrae y es poco empático. Nadie puede ser empático si está sumergido en sí mismo, no ve a los demás. Chicory, ¿qué pasa con Chicory? Esa figura que está ahí significa, quiere decir que es Chicory, ¿no? La energía de Chicory se va hacia el interior y le dicta la necesidad de tomar el control de todo. Chicory tiene que tener todo bajo control, para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, para todos lados, tiene que tener los cabos en sus manos y porque si no, ¿qué le pasa? No se siente querido, no se siente aprobado, no se siente aceptado, no tiene miedo de que lo dejen solo porque un cabo se le escapó, no controló y por ahí, ¡prum!, pasó lo que tenía que pasar. Y Rock Rose, que se los he representado ahí como ese torbellino de agua, ¿no? Rock Rose vive en constante angustia anticipatoria, ¿no? El ser agua lo hace ser quizás la naturaleza más hipersensible de todas. Rock Rose se paraliza, no puede actuar porque la angustia es demasiada. Ya, ahí vimos todas las naturalezas, no se pueden quejar porque ya se las enseñé todas. Ahora ustedes tienen que detenerse a reflexionar en cada una y sacar las naturalezas de sus hijos, de sus hermanos, de sus familias. Bueno, ahí les puse una imagen que está indicando lo que les decía hace unas diapositivas atrás. ¿Tenemos tiempo todavía, Boris? Sí, tenemos tiempo. ¿Qué significa esto? Que la planta que la tenemos ahí, ¿no? La planta representa la personalidad. Este fue un pequeño dibujo que hice yo un día pensando cómo traducir lo que dice Jordi Cañellas, lo que dice Julián Barnard sobre la maravillosa asignatura. Cómo traducir a la personalidad, ¿no?, esta asignatura y cómo relacionarla con el niño. Y aquí aparece, miren ustedes, este es Impatiens, ¿no? Las raíces son superficiales. ¿Qué significa las raíces superficiales? Que tiene mucha vitalidad la planta, ¿no? Tiene tanta vitalidad que no necesita extender sus raíces, ¿no? ¿Qué más? Tiene hojas verdes con las puntas dirigidas hacia adelante. Eso significa que Impatiens es intolerante, el niño Impatiens es intolerante, ¿no? Tiene mucha vitalidad también, pero tiene poco tacto, hiere, igual que esa estaquita que está ahí en la punta de la hoja de Impatiens, ¿no? Punza a los otros, porque tiene poco tacto, es impulsivo, es irreflexivo. Pero también la hojita tiene los bordes cerrados, no cerrados con C, sino que cerrados con S, ¿no? Así como una sierra. Y esos bordes cerrados están indicando, ¿no?, que hay mucha actividad y también que punzan, ¿no? Los tallos son circulares al comienzo, pero luego se van poniendo hexagonales, se van poniendo poco flexibles. Las personas impatiens ya de adultas son poco flexibles, ¿no? Se les pone una cosa y las cosas tienen que ser así como ellos dicen, ¿no? Bueno, ¿y qué más? Ustedes lo van a ver después, ¿no? Todo, todo, todo en la planta de Impatience indica acción, ¿no? Acción, mucha acción y mucha vitalidad y mucha, como esa energía que decíamos que se parece a la llama del soplete. En cambio, la flor que representa la virtud es rosadita, hermosa, suave, o sea, está mostrando este color, la paz que entrega Impatience o Impatience cuando le damos a los niños, ¿no? Los calma, como dicen las abuelas, yo digo así también, los sosiega, asosiégate, niñito. Ahí está, ¿no? Bueno, la palabra clave de Impatience es actuar. Impatience necesita actuar. ¿Y cómo es el niño? ¿Cómo es el niño que necesita Impatience? ¿Cómo es el niño
que nació en estos meses de entre abril y mayo. Es igual, es apurete, es impulsivo, es irreflexivo, es inquieto, es pura acción, es creativo, es maravilloso. Es una laminita que solamente para mostrar esta correlación que hay entre la planta y la personalidad, entre la flor y el alma. Bueno, ¿qué perseguimos con la terapia floral? ¿Qué es lo que perseguimos los terapeutas florales? Devolver al niño su armonía emocional. Tenemos que devolverle la armonía emocional. ¿Y qué es la armonía emocional? Uf, solamente se basa en tres requisitos. Pucha, qué cuesta que tener a los niños en armonía emocional. ¿Y qué, digamos, expertos somos los adultos en romper la armonía emocional de los niños? Ahí sí que somos, pero uf, como bala, ¿no? Algo tan sencillo. ¿Qué es la armonía emocional? Esto. Primero que nada, la calma, la paz y la confianza básica, que tiene que ver con el séptimo chakra. Aquí se aloja la paz y la confianza básica, ese niño que siente que sus padres siempre lo van a cuidar. Luego, se basa también la armonía emocional en la motivación. El niño tiene que estar, además de tranquilo y de confiado, motivado, con capacidad de asombro, con ganas de hacer cosas. Y eso se ve aquí. Aquí se aloja esa energía poderosa, ¿no?, de la capacidad de asombro, de la motivación. Y por último, aquí en el cuarto chakra, el contentamiento. Un niño que está en armonía emocional es un niño contento, un niño alegre, un niño que ama y que además de amar, está abierto a que lo amen, ¿no? Es ese niño que le estira los brazos al cuello, así, 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 le dice, te quiero tanto, ¿no? En cambio, un niño que no está en armonía emocional, también les va a tirar los brazos al cuello, pero no les va a decir, te quiero tanto, le va a decir, me quieres de verdad, me quieres más que a mi hermano, me quieres más que a la guagua que llegó, no está contento, ¿no? Así que eso es lo que tenemos que tratar, que todos estos chiquititos estén confiados, motivados y contentos. Sigamos porque ya nos están quedando pocos minutos. Ahí tenemos entonces las etapas del desarrollo infantil. Aquí nos van a llegar a la consulta niñitos de todas estas etapas. Cuando la mamá está embarazada, importantísimo, en la primera infancia hasta los 5 años, hasta los 10 años, después los prepúberes, después los púberes, los preadolescentes y los adolescentes. En la etapa intrauterina es fundamental darle flores a la madre. ¿Para qué? Para que tenga un embarazo armonioso y para que esas flores también lleguen a su bebé, sobre todo si sospechamos que la mamá ha estado expuesta a mucho estrés. Entonces las esencias florales van a ser de enorme ayuda para este fin. Yo les anoté ahí algunas flores que para mí son vitales para hacer un embarazo armonioso, ¿no? La sandía, el tilo, el naranjo, el tomillo, que son de las flores francesas, de las flores silvestres, me imagino que también de las flores de California. Y el nunca bien ponderado walnut, ¿no?, del de Bach, la flor del nogal. Primera infancia, ¿qué vamos a recibir? Bebés difíciles, estos bebés que lloran todo el día y toda la noche. Apego ansioso, ¿no?, trastornos del sueño. Ustedes ya deben estar trabajando y se han dado cuenta que es así. Bueno, ¿qué son los bebés difíciles? Estos chiquititos que lloran toda la noche y llorando todo el día. Ahora la diferencia está en que la mamá cree que una guagua llore de día, aunque sea todo el día, es normal. Y la lleva entonces por trastornos del sueño. Pero hay que decirle a la mamá que hay que averiguar, que es muy importante, por qué este chiquitito llora de día. No es normal que una guagua llore todo el día. Puede haber reflujo, puede haber algo, una enfermedad en el niñito, así que el pediatra es el que tiene ahí la palabra. Más chiquititos, no guaguas, no tan chiquititos, ¿no? Estos niñitos, ¿qué problemáticas van a presentar? Apego ansioso. Por lo general, ya a esta edad la mamá ha vuelto al trabajo en los tiempos normales, ¿no?, o está teletrabajando, y por lo tanto el chiquitito tiene mucho apego ansioso con la mamá.
pataletas, llanto, agresividad. Si vas a la cuna o al jardín, son estos chiquititos que están tan enojados con la vida que muerden a los compañeros, ¿no? Exceso de energía, inexpresividad. Fíjense ustedes cómo aquí aparecen los temperamentos, ¿no? Exceso de energía. ¿Quiénes van a tener exceso de energía? Los chicos de fuego, los chicos de aire también. En cambio, inexpresividad, los chicos de tierra y de agua. Pero también vamos a recibir, como ya lo hemos dicho varias veces hoy día, inmadurez neurológica. Edad preescolar. Todo esto vamos a recibir. Apego ansioso, trastornos del sueño, berrinches, oposicionismo, mutismo selectivo. Ustedes ya estarán pensando que los niñitos de tierra son los que hacen mutismo selectivo y los de fuego son los que se ponen desafiantes, ¿no? Conductas masturbatorias, que no son conductas masturbatorias, simplemente son conductas orientadas a bajar la ansiedad. Conductas autolesivas, angustia, fobia escolar, miedos nocturnos y, por supuesto, inmadurez del desarrollo. Niñez. Aquí las problemáticas ya crecen. ¿Por qué? Porque ya tenemos al niño instalado en la escolaridad, ¿no? En la básica. Entonces aquí vamos a recibir mucho déficit atencional con y sin trastornos del aprendizaje, que podrían ser, por ejemplo, lectoescritura, ¿no? Vamos a recibir retrasos del lenguaje, de la motricidad, etcétera, etcétera. Entonces son trastornos del desarrollo. Vamos a recibir también trastornos de la comunicación social, vale decir el famoso TEA, los trastornos del espectro autista, autistas, Asperger. Me gusta mucho cómo se les llama hoy día, ¿no? Trastornos de la comunicación social, porque ellos realmente tienen un grave problema, un severo problema, que es la comunicación social. Las flores los pueden ayudar mucho, mucho. Desregulación del temperamento, desborde emocional o apatía, ¿no es cierto? Problemas sociales y fobias. Todo eso en la niñez. En todas las etapas anteriores, y esto es muy importante, el terapeuta debe estar muy atento para pesquisar si es que se ha producido en algún momento un quiebre emocional. Los quiebres emocionales pueden ser transitorios o crónicos, ¿no? Y es el colapso de los recursos que tiene el niño para sobrellevar el estrés, para resistir el estrés. Eso simplemente es un quiebre emocional, ¿no? El quiebre emocional transitorio tiene como causa una exposición súbita al estrés y muy intensa también. Y los recursos internos del niño entonces se agotan momentáneamente porque es transitorio y todo su organismo entra en un estado de shock. Y las respuestas emocionales van a depender del temperamento, ¿cierto? Si es un niño de fuego, ¡uf!, van a ser catastróficas. Si no, van a ser un poquito más, bueno, también preocupantes, porque los niños de tierra, de agua, se van hacia adentro. En el quiebre emocional crónico es terrible, ¿no? Esto sí que es terrible porque los recursos del niño se agotan y ya no se pueden volver a levantar, no se pueden rescatar, y el niño queda así, crónicamente sensibilizado al estrés. Entonces, en cualquier momento en que él esté ante una situación que considera estresante, que es amenazante para él, él va a responder como respondió cuando se le produjo el quiebre crónico, ¿no? Y aquí entonces tenemos instalado ese, el déficit atencional con hiperactividad. Ese es un quiebre emocional crónico, es tóxico, porque el niño está a merced del cortisol. El cortisol es el que campea en el organismo del niño, ¿no? Por eso que sus conductas son muchas veces, no, que en un 100% prácticamente, no sé, disruptivas y poco solucionables. Pero las flores también actúan ahí. Claro que la forma de actuar de las flores es distinta, ¿no? Es distinta en este caso. Bueno, pero eso será materia de otro webinar, porque no tenemos tiempo para tratar este caso que es tan dramático, ¿no?